Bueno, yo no, por supuesto, no voy a opinar con respecto a los presupuestos de otros poderes, cada cual hace lo que puede, tanto la señora presidenta del Poder Judicial, como el señor presidente de la Asamblea Legislativa, como el señor presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, indicaron que iban a hacer el máximo esfuerzo de racionalización de presupuestos, estoy seguro que lo han hecho. En el caso del Tribunal Supremo de Elecciones, el presupuesto será alto porque hay una elección de carácter local en el mes de febrero y por lo tanto es lógico que aumente el presupuesto para el Tribunal Supremo de Elecciones.